La atención para entregar los turnos se está haciendo por comunas. Hoy correspondió al número 2, la cual convocó a una gran cantidad de aspirantes a beneficiarios. Unos de ellos madrugaron mientras que otros no tanto, pero la fila avanzaba ágilmente. ¿Usted a qué hora llegó? A las 6 de la mañana. ¿Cómo ha visto el avance de la fila? Pues no, bien. Está corriendo bastante con la fila. ¿Y cómo ha visto la atención, pues, el avance en la fila? Bien, bien, sí. Todo bien. Vamos ya llegando allá, vea. Mucha demora. La gente que llegó más temprano, pues, dio esta apreciación sobre la fila. Dicen que va corriendo. Pero hay quienes todavía no saben incluso qué documentos son los que tienen que adjuntar. Lo que pasa es que acá venimos a reclamar un ficho para después llevar los documentos que nos informan que es en el estadio. Que acá vamos a reclamar un ficho para saber qué día nos toca y qué documentos debemos llevar. Pues sí, porque así es como más organizado que uno ir a hacer la cola ya y después esperar el turno. Entonces así no, porque está más organizadito. ¿Sí están respetando la fila ya? Sí, señor. Muchos de los interesados se han hecho atender sin ser de la comuna correspondiente, lo que ha generado que la fila se alargue.